Hoy nos encontramos a junio 7 del 2016. Vamos a hacer una liberación aquí a la hermana, la hija de la hermana Gloria, que va a usar el libro ahorita. Aquí esta mujer va a servir a Cristo en liberación fuertemente. Son guerreras ya. Hermana, hermano, no sé nada de usted. ¿De qué sufre? Dígale al público, ¿de qué sufre usted? ¿Tiene algún problemita, parte financiera, dolores, enfermedad, algo por ahí que tenga usted algo raro, así que usted vea? Pues frecuentemente me enfermo mucho del estómago y de la cabeza, como que fueran indigestiones, dolores, por lo menos no puedo tener hijos, y problemas en la espalda, mucho estrés, se me inflama toda esa parte de acá. Paso días que se me pone tan duro como que hiciera pesa, y es un rendimiento en el cuello. Y más cuando busco más a orar, y a todo eso, como que se me recarga más. Sí. Y me busco a poner bien tensa. Como que todo me estresa y tal vez no es nada del otro mundo. Situaciones normales, ¿verdad? Cotidianas, pero me llegan a un punto en que me estresan y me bloquea totalmente toda la parte de acá. Ok, hermano. Bueno, vamos a orar aquí, señora. Una vez más, estamos en tu presencia, Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú eres incansable, tú eres Dios. Señor, y aquí estamos. Nosotros que se arrape la liberación, Señor, porque también podemos descansar yo. Oh, mi rey, Señor. Cubro con tu sangre, Padre, pongo la armadura de Dios. Ángeles, como sea aquí, protegiendo aquí, yo aquí donde estoy yo. Guerrero, aquí también, Señor, guerreando. Y también en esta mujer, ángeles, Señor, ahí con su espada, Señor. Sea una más glorificado, una vez más glorificado, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Usted ya sabe, hermana, Gloria, usted está frente de ella viendo la cara, ¿ok? Amén. Ojo abierto. Bueno, hermana, cierra los ojos, hermana. Cierra los ojos ahí. No muevas tú la boca porque después creo que es el demonio hablando y aunque esté hablando ahí. Tranquila. Relájate. Bueno, brujería. Brujería, brujería, brujería. Te hablo en el nombre de Jesús, hermano, brujería. Tremendo, bueno, brujería. Wow. Aquí un trabajo grande en esta familia, ¿no? Con esta mujer, ¿eh? Te enviaron ahí a hacer trabajo por esta mujer. Ese es el trabajo tuyo, ¿no? Ese es el trabajo tuyo. Tremendo, brujería. Hay mucha gente que maneja mucha brujería, demonio. Hay mucha brujería, ¿eh? En esos países, en ese pueblo, ciudad. Wow. Mucha envidia, ¿eh? Muchos celos. Ya. Yeah. Brujería, la cosa de esta mujer que no tiene hijos, también tú eres culpable de eso. También tú, ¿ah? ¿Eh? Wow, te enviaron fue a cabala prácticamente todo, ¿no? Puede ser el trabajo tuyo, ¿no? Robar, matar y destruir. Y también el dolor, también tú culpable del dolor, esas cosas. Wow. O sea, quiere decir que tú eres el demonio más alto rango que está ahí, ¿no? Hay otro más alto, hay otro más alto rango que tú ahí. Otro más. Wow. ¿Y ese demonio es jefe tuyo? Es tu jefe. Ese, como dicen los mexicanos, el mero mero. Bueno, no sé si contendrás tú esa palabra. Ese es el duro ahí. El otro jefe tuyo ahí. Ok, ese demonio, ese demonio, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de ese demonio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Legión. Se llama Legión. Ese es el más fuerte que está ahí. ¿Cómo? ¿Hay otro más fuerte ahí por ahí? ¿Cuál es el más fuerte ahí? ¿Cuál más fuerte? El demonio más fuerte ahí, ¿cuál es ahí?
¿Cuál es el nombre? Nombre de Jesús, dilo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? O sea que arriba de Legión hay otro demonio más fuerte, ¿no? ¿Correcto? Ok. Bien. Ok, ponte a un lado ahí, en el nombre de Jesús, le ordeno al espíritu demoníaco más alto rango que está ahí, al de más alto rango, el más poderoso que está, el que tiene más poder ahí, en el nombre de Jesús, el demonio más poderoso que está ahí, sal de esa oscuridad, te postras de Tengo rodillas, que matar. ¿cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Quién está ahí? En nombre de Jesús responde. ¿Quién está ahí? ¿Quién es tu demonio? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el de más alto rango, más rango que está ahí? ¿Tú eres de brujería? ¿Legión? ¿Quién eres tú? ¿No qué? No lo vas a decir. Ok, si no quieres decirle porque eres cualquier demonio. Porque no, tú no sabes lo que es autoridad entonces. Eres cualquier demonio. Yo cualquier demonio no, yo no llamé que se presentara a cualquier demonio. Le ordené en el nombre de Jesús, mi Señor, que se presentara el demonio más alto rango que está ahí escondido. De inmediato, sal de esa oscuridad. Te pones de rodillas ante el trono de Jehová Dios inmediatamente. Al más alto rango que está ahí. Ok, ¿estás allá frente? Ok, ¿eres tú el demonio más alto rango que está en esta mujer? Ok. No es la razón que te envié a llamar demonio porque tú eres alto rango, sabes lo que es autoridad y respeta la autoridad. Porque nadie que coloque en autoridad va a desobedecer lo que es autoridad. Si te colocaron es porque eres obediente. Y son buenos que están debajo de ti porque saben que tú eres obediente y te obedecen porque tú eres obediente. Ok, demonio, bien. ¿Tú conoces bien la palabra de Dios, correcto? Muy bien. Y sabemos que estás ahí, pues algo pasó. ¿Cuál fue la causa primordial, primera, que tú estás en esta mujer ahí? ¿Estas maldiciones generacionales ahí? Bien los antepasados. Okay. Ellos ofendieron al Señor, ¿no? Se ofendieron al Señor, al santo, ofendieron al santo era lo ofendieron. Y sabemos que el Señor es santo. Te lo ofendieron. Bien. Esto se llama maldiciones generacionales. Bien. Bien, pero tú sabes que Jesucristo, que estamos en el cristiana,
O sea que te mueres, tú sabes bien que te mueres de Jesucristo, ¿correcto? Tú sabes que Jesús hizo maldición también en la cruz del Calvario. Porque escrito está, maldito es aquel que colgado un madero. Tú sabes muy bien eso, tú sabes muy bien eso. Tú lo sabes muy bien. Tú sabes que si Jesús pagó por todo actualmente, se hizo maldición en la cruz y murió en la cruz del Calvario, por supuesto que al tercer día resucitó entre los muertos, está sentado a la diestra de los padres, el Todopoderoso. Tú sabes que esta mujer no tiene más nada que pagar ahí. Antes sí tenía que pagar, porque esa maldición la alcanzaba. Era la razón que tú estabas en esta mujer. Porque tú sabes que esa maldición se fue quitada ya. Tú lo sabes muy bien. Tú lo sabes muy bien. ¿Entiendes eso? Bien. Ya sabes el tiro que toca hacer ir. ¿Sabes lo que toca hacer ahora? ¿Sabes? Bien, pero antes de irte, tú tienes que hablar pronto de lo último en el nombre de Jesús. Vas a ordenar todo tu reino que está ahí. A todo organizarlo, ¿ok? Esta mujer, ¿ok? A poner todo en su lugar. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Todo. En el nombre de Jesús. Pon todo en su lugar. Todo. Va a arreglar muchas cosas que incluso que esta mujer desconoce, enfermedades, salud que tiene afectado, todo lo van a arreglar en el nombre de Jesús, todo. La van a poner tal cual como Jehová Dios la creó a ella. Sana por completo. Incluso aparte de matriz, los demonios que están ahí, están ubicados ahí. Que una vez que esta mujer tenga niños, todo, ¿ok? En el nombre de Jesús. ¿Está claro eso? Bien, hazlo todo, en nombre de Jesús. Empieza a trabajar todo rápido, tu reino. Tú vas 2 minutos de acá, 2 minutos de acá, tú eso, en nombre de Jesús. Todo. En nombre de Jesús, mi Señor. Todo. ¿Qué significa eso? ¿Está trabajando? Ok. Todo. Incluso lo de brujería, eso, también el de brujería también todo. Te pongo ahora mismo como momentáneamente como jefe de todos esos demonios, ¿ok? En el nombre de Jesús, mi Señor. Pon que pongan a trabajar todo. Y a medida que cada demonio cada acabando, que se vayan para adentro del abismo inmediatamente en el nombre de Jesús. Y que se ven todo. Que metan todo en su mochila, en su maleta, todo en su equipaje, en su bolso, lo que sea su saco. Y se van yendo para desde ella en el nombre de Jesús. Y tienen demonios en el esposo, familiares, en el trabajo, vecino, tengan usted demonio, ¿ok? Todo. Y sin hacer ningún daño. En nombre de Jesús. Sin hacer ningún daño. Todo. Sus oídos, cuello, todo. En nombre de Jesús. Todo.
¿Que ya acabaron? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Ok. Venga, ahora todos sácalo, ¿ok? Todos menos sácalo ahí, en el nombre de Jesús, todos. A todos. En el nombre de Jesús, mi Señor, todos. Y salen todos para adentro del abismo de mi ato en el nombre de Jesucristo. Ok, se fueron todos ya. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Ok, ¿quiénes quedan ahí? ¿Quedan otros? O sea, lo de tu reino se fueron ya, lo de tu reino se fueron ya. Lo de tu reino. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Que todo tu reino se fueron ya. Ok. Bien, yo sé que hay otros reinos ahí que no son tuyos, ¿no? ¿Correcto? Que son independientes que ti, ¿correcto? Bien. Pues yo te voy a colocarlo ahí a todos arriba, abajo de ti. Gracias. ¿Ok? Para que lo saques todo. En el nombre de Jesucristo. Todos esos buenos que están ahí, otros reinos ahí. En el nombre de Jesús, le quito todo su poder en el nombre de Jesús. Le quito toda su autoridad en el nombre de Jesús. Todo, ese demonio alto rango que estén por ahí, en el nombre de Jesús, lo pongo como cualquier demonio, en el nombre de Jesús, lo detonante lo debilito en el nombre de Jesús. Ahora todos esos demonios que están ahí alrededor ahí, lo pongo todos bajo este reino en el nombre de Jesús, todos, todos en el nombre de Jesús, los junto, todos junto bajo este reino en el nombre de Jesús, todos. Ok, bueno, quédate al frente de todo, ¿ok? Sácalos todos en el nombre de Jesús. ¿Está claro? A todos. Que me recojan todo, enfermedades, todo. Y se marchan para siempre para dentro del abismo en el nombre de Jesús. Todos. Todo. Todos, en el nombre de Jesús. Todos, según lo que están bajo ese reino, recuerdan sus cosas, todos en el nombre de Jesús. Y salen todos para dentro del abismo, de inmediato en el nombre de Jesús, y para dentro del abismo, todos. Todos, rápido, en el nombre de Jesús. También su matriz, sale infertilidad también de ahí, en nombre de, también sale infertilidad ahí en el nombre de Jesús, todos. Sí, también. 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 ¿Quién eres tú? Muerte. Ok. Muerte, tú estabas bajo el reino que. ¿Por qué estás tú en el independiente? Yo no te he mandado. Te dije que te fuera de ahí. Muerte, te hablo en nombre de Jesús, muerte.
Tu tiempo se acabó con esta mujer muerte. Tengo que matar, tengo que matar, tengo que matar. No, yo sé que eso es tu función. Es el trabajo tuyo. ¿Quién te envió? ¿Quién te envió? ¿Cómo? Un pacto. Okay. ¿Ese pacto que lo hicieron los antepasados o qué? Okay. De hecho, los pactos para cumplirlos. Ahora bien, ese pacto, aparte de esta mujer, ¿a quién cobijó más ese pacto? ¿A quién? A sus hijos. ¿Ese pacto lo hicieron qué, con sacrificio? ¿Animales o qué? ¿Sangre? ¿Sí? O sea, que lo sellaron con un pacto de sangre, ok. De hecho, si no han hecho ese pacto, tú no estuvieras en esta mujer. Los pactos para cumplirlo, ¿correcto? La única forma que te haya de esta mujer que ese pacto se ha anulado. De hecho, ese es el pacto. Para siempre. Grande de los hijos, en nombre de Jesucristo. El único pacto que es el pacto de sangre de Jesús. El único pacto con esta mujer es el pacto de sangre de Jesucristo. ¿Quién sigue ahí? ¿Quién eres tú? Destrucción. Destrucción, muerte se fue ya. No. ¿No? No. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugadores que eres de destrucción? Destrucción, ponte un lado de destrucción ahí. En el nombre de Jesús. Le ordeno al espíritu demoníaco más alto rango que estaba ahí, que estaba hablando ahorita, hablando ahí. El más alto rango que estaba ahí. Sal de esa oscuridad. Reporta rodilla entre tres ovarios inmediatamente. ¿Ya estás ahí? ¿Lo puedes sustentar ante tres ovarios que dice la verdad? Ok. ¿Qué pasó, demonio? ¿Qué pasó? Yo te había colocado como jefe de todos esos demonios. ¿Qué pasó? Mentira. ¿Cómo? Mentira. ¿Cómo? Mentira. Mentira. Sí. No entiendo. ¿Tú eres mentira? Okay. Mentira, te ordeno en nombre de Jesús, mentira, que te deje manifestar con tu función de mentira y diga la verdad. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Bien. Mentira, ¿cuál es el nombre del demonio más alto rango que estaba escondido ahí? El más alto rango que está ahí. Destrucción. ¿Es destrucción? ¿Lo puedes sustentar tú ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Ok, mentira, recoge tus cosas fuera de esta mujer para siempre, en el nombre de Jesús. Ok, mentira. Te expulso ahí para siempre, en el nombre de Jesucristo. Te envío para dentro del abismo con tu reino, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que ahora que te ordeno que presente el demonio de destrucción ahí, en el nombre de Jesucristo. Fuera mentira para el abismo en el nombre de Jesús. Destrucción. Sale esa oscuridad de destrucción en el nombre de Jesús. Destrucción, tasa de destrucción.
¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad? ¿Cree destrucción? Ok, escucha bien, destrucción. Destrucción. ¿Tú eres el demonio más alto trono que está en esta mujer? ¿Más poderoso? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? ¿Tú eres el demonio que hace rato te estaba hablando, estaba, que yo estaba en, hace rato yo interrogando? ¿Sí o no? Destrucción, yo a ti fue que te coloqué todos los demonios abajo de ti. Destrucción, te ordené que lo sacaras todo, destrucción. ¿Qué pasó? Destrucción, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Destrucción. Te hablo en el nombre de Jesús, destrucción. Te ordené que sacaras a todo. ¿Está claro eso? Sácalas todo, ¿no? Sácalas todo enseguida, en nombre de Jesús. Y todo que sean para dentro de lo mismo en el nombre de Jesús. ¿Está claro eso? Sácalos, todos. Incluido muerte, infertilidad, todo ahí. Es todo que lo va a sacar en el nombre de Jesucristo. Todos, rápido ahí. Ok, ¿te acabaste? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? ¿No quedó ninguno ahí? Ok. ¿Sacaste infertilidad todo ahí? ¿Todo? ¿A todos? Ok, tu turno, ok. Destrucción. Te expulso de ahí en el nombre de Jesús para dentro del abismo. Nunca más regresa esta mujer en el nombre de Jesucristo. Jesucristo pagó el precio por esta mujer, precio de sangre, y te da libertad a esta mujer. La obra que Jesús hizo de amor en la cruz del Calvario. Esos pactos que han sido cancelados, anulados. Todo pecado, todos fueron quitados. Esta mujer está bajo bendición ahora. En el nombre de Jesucristo. Esta mujer es libre ahora, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Nombre de Jesús, fuera de ahí, para siempre ahí. Fuera de ahí. Todo se acabó, los arranco todo en nombre de Jesús, su matriz, su espalda, su pensamiento, su cuerpo, su mano, todo hace en el nombre de Jesús. Sobre cada libre, ahora es más libre. Meto las espadas y corto las ataduras que le hayan colocado a esta mujer en su cuerpo, en su mano, sus piernas, en su. Todas las ataduras se las corto donde su cabeza, su cuello, se las corto todas en el nombre de Jesús, las cadenas. Toma el que libre, sale de esa cárcel. Esta mujer sale de esa cárcel en el nombre de Jesús, inmediatamente. Todo. Sale todo el demonio control mental, demonio pensamiento de su alma. Los arranco todos en el nombre de Jesús, de para siempre. De su corazón, tristeza, desánimo, pobreza, salen todo esto para siempre en el nombre de Jesús. Todo el mundo, pobreza, pobreza espiritual, pobreza material, lo que sea, sale todo para siempre en el nombre de Jesús. Marca libre y sana en el nombre de Jesús. Recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios, hermana. Recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo viene a esta mujer más y más, Señor. Espíritu Santo de Dios. Si hay algo más por ahí, tú eres Dios, tu amor, libérala, Señor. Para tu honra y gloria, Señor, esta mujer queda libre en tu nombre, Jesús. Libre, libre. No queda ningún demonio en esta mujer, nada, Señor. Nada, nada. Nada en tu nombre, Jesús. Queda libre. Sale tristeza, sale amargura, lloro,
desánimo, muerte, enfermedad, todo esto en tu nombre, Jesús. Dolor, muerte, alivio en tu nombre, Jesús. Eres libre, hija de Dios. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. Y gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Alábalo. Él se lo merece, hermana. Que se lo merece. Amén. Bendito eres. Todo, hermana. La gloria y honra. Y la gente no se da cuenta que, o la gente no percibe lo que Jesús, lo que significa Jesús, lo que hizo Jesús, hermana. La gente no se da cuenta. Pues nosotros somos creados para eso. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras ahora? Bien, me siento como que se me quitó un peso de encima. Sí. Me cago. Sí. ¿Sí sabía que estaban un poco demonios en ti ahí? ¿Sabías? No. No. Ahora entiendo por qué muchas veces tenía mucha depresión. Me enfermaba bastante frecuente. Lo que empezaba nunca lo terminaba. Y ahora ya entiendo por qué. Así es. Así, hermano. Gracias a usted, usted sabe que ya sabe qué pasó, pero hay mucha gente que no sabe todavía, mucha gente que no sabe estas cosas. Por eso Jesús me montó este ministerio para que la gente se conozca la verdad ya. Aunque la palabra de Dios lo dice claramente ya. Pero su misericordia en todo esto para que la gente aprenda y vea las cosas. Tan libre. Amén. Hermano, ¿usted no ha permiso de colocar este video en internet, en YouTube? Diga con alegría, claro, para que la gente conozca la verdad. Claro que sí. Claro. Bueno. Dios me la bendiga, hermana. Amén. Gracias a Jesús, a esta mujer, mi rey. Gracias, Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores.